¿Qué onda chavos soy? Luna. Y bienvenidos a un nuevo video. En el canal. En esta ocasión pues ya vieron que es un nuevo GDR, un hermoso golpe de realidad. Y en esta ocasión voy a decir tontadas, tirar caca por media hora, luna, latuna, throwing shit for minutes Straight, acerca de una película que se llama Kissing Boot. Yo la verdad no conocía esta película, no estoy como que en la onda de los chavos, pero me la dejaron en varios comentarios de GDR de anteriores, así que aquí está. Y antes de empezar, aquí están mis redes sociales, síganme en todas ellas porque voy a empezar a decir tonterías y no se van a... Tomar en serio que me sigan. Igual son tonterías, pero pues síganme, fin. Sí, esta soy yo. Se preguntarán cómo llegué aquí. Bueno, todo empezó con un anuncio de nuestro patrocinador. El video de hoy está siendo patrocinado por Nox Cleaner. Ahora si ustedes son como yo y tienen un celular lleno de caca que nunca saca, Nox Cleaner es una app que puedes encontrar fácilmente en la Play Store, simplemente buscas ahí que Nox Cleaner tal cual, la descargas de ahí completamente gratis. Esto es una app bastante completa, si quieres que tu celular esté rapidito y bonito. Entre las funciones principales tiene el limpiador de datos que es para que no tengas tanta caca en tu celular y funcione más chido y me acabo de ahorrar todo esto de memoria. Y a veces tenemos como que archivos que ya ni ocupamos o residuos de aplicaciones o archivos que hemos borrado y se te quita todo lo que no necesites, Después tiene la opción de eliminar virus, detecta si tiene algún virus en tu celular, como vieron, yo en lo personal no tengo ninguno. Si ustedes quieren descargar cosas extrañas de la deep web o, ok, pero pues pongan esa web para que no se le llenen de virus el celular. También tiene la opción de gestión de fotos, que la persona es la que más he usado y con ella borré un montón de capturas de pantalla que ya ni ocupaba de un montón de mensajes que publico en Instagram. Y también selfies mías fallidas que ya no tenían lugar ahí. También está chido porque te dice cuáles son las fotos repetidas o borrosas. Es decir, que realmente no las necesitas y solamente están tomando espacio de tu bello hermoso celular. Y por último está el App Locker, que está bastante bien porque haces un patrón de seguridad. Pero no es que bloquee tu pantalla, sino que puedes bloquear ciertas aplicaciones en las que pues no quieres que haya ningún intruso. Por ejemplo, tu galería si tus amigos son de ver tus fotos y <laughs> mandárselas y hacer memes no es que me haya pasado o si quieres bloquear aplicaciones como que Instagram o Paypal Facebook etcétera que no quieres que la gente se ponga ahí a platicar como si fueras tú o que te lo revisen tal vez eres un hijo mala onda que va a drogarse todos los viernes a las fiestas y no quieres que tu mamá se entere pues ahí está si prueban la aplicación y les gusta los invito a que den una calificación en la Play Store de 5 estrellas o de lo que sientan ustedes que está chida de la aplicación o que dejen un comentario pueden poner morrita meca descargó esta wea para tirar la basura de su corazón. Así que gracias a Nox Cleaner por patrocinar este video y ahora sí vamos a continuar. Voy a empezar a hablar de la película. Primero que nada, con solo el título ya me quedé como de, "Ok. El puesto de besos." Ok. Pero bueno, empieza la película y la trama es que estos morros que son Lee Y esa otra morra cuyo nombre ya ni recuerdo porque así de relevante me fue en toda la historia eh, Son amigos desde la infancia Y el punto es que son amigos porque casualmente nacieron el mismo día, a la misma hora y sus, y sus mamás eran como que mejores amigas Entonces ellos siempre han sido amigos y es como que fueran casi hermanos Ok, empieza con los niñitos bailando así de que en el pompit o algo Gastándose la feria de las tortillas en las maquinitas muy bien, excelente, entiendo eso Pero no me gustan este tipo de transiciones En las películas en las que antes de empezar la película Te cuentan toda su vida Siento que si no puedes demostrarlo con imágenes si Tienes que verbalmente explicarme lo que está sucediendo Es como de que, ok Y pues se ven unas escenas así de que ellos creciendo mientras bailan Porque el baile no se sé hace si crecer Y comienza a contar cosas random de su vida, ¿no? Y de esas cosas de su vida solamente dos cosas son relevantes una que su mamá está muerta Y segundo que Lee tiene un hermano Que se llama Noah Y a ella le empezó a gustar Noah Cabe resaltar Y esto por favor Ténganlo muy presente Todo el video Que desde chiquito El morro es como que bully Y le hace calzón chino a la gente Y golpea personas Y la morro de ¡Wow! ¡Qué precioso! Y o sea Cuando digo que hace calzón chino Me refiero a que A los 14 años Seguía haciendo calzón chino Así que Si se sienten mal Por algún exnovio que han tenido Recuerden los gustos De esta weona Ahora yo no quería decir Nada, porque la última vez que dije que Demi Lovato me caía mal, recibe amenazas de muerte, Lit, stay strong, pero la cara de la actriz es tan golpeada. No me gusta decir eso de nadie, pero creo que ni siquiera es su cara, creo que son los gestos, lo cual sí puedo criticar porque es actriz. Es como si cuando hablas, hace esta cara y es de stop. La veo y solo estoy pensando. Aquí es cuando sale el. Bad boy, mala onda Cuyo único atributo es que está fuerte Porque tampoco se me hace guapo Realmente nadie en esta película O sea, no lo digo en, en manera mala onda Sino que el tema de que todo mundo los desee Es como muy recurrente en la película Lo van a entender Neta, este rostro también es golpeable Los rostros de estas personas todas son golpeables Ok, la premisa aquí es que se hicieron estas reglas de la amistad Porque así funciona la amistad Con reglamentos, límite Controlando a la otra persona Persona. Y una de las reglas, que es la número 9, es la regla de no te puedes relacionar como con familiares de la otra persona sentimentalmente. Ok, lo entiendo. Lo entiendo porque yo sé que mucha gente es así de que no, pues la familia de mi amigo está prohibida porque te va a arruinar, va a arruinar la amistad si algo malo pasa. Ok, lo capto, pero más adelante van a entender por qué esta regla no tiene ningún sentido. Spoiler: la hicieron cuando tenían 6 años. Ok, aquí les doy mi primer pet peeve, mi primer problema con esta película, que es la chica que ponen está hipersexualizada. O sea, en toda la película tienen que a fuerza relacionarla con algo sexual, a fuerzas hacer que se quite la ropa. Es como que, ¿saben cómo había memes de que Taylor Lawner en crepúscula cada rato se quitaba la camisa? Es lo mismo con esta weona. Yo diría que pasa el 80% de la película semi desnuda. Ahora, la chica está en prepa, ¿no? Pónganle que tiene unos 16 años. Nadie está cuestionándose eso. Y o sea, yo no tengo un problema con que hagan ver... Eso de la juventud de 16. No sé, porque pues sí sucede, pero es, es sexualizado a nivel cringe. A nivel como de que como algo que diría alguien de 11 años que apenas entiende que su cuerpo cambia en la pubertad. ¿Cuándo te salieron boobies? <laughs> y la morra así de la regla número dos. Es de ¿Qué? ok, yo no sé qué tan común sea poner reglas en tu amistad, pero Dude, hablan como si fueran niñitos. Si hicieron esta regla a los seis años, lo entiendo. Entiendo el hecho de que digas la regla número dos y el otro, ay, sí, sí, sí la regla número dos que hicimos. Pero ya tienen 16. Neta se la pasan diciendo regla número 21, no te comas los squinkles de tu amigo sin su permiso. ¿Quién lleva el conteo? de esas reglas, y el otro morro tipo, regla número 9, no le veas las nargas a mi hermano, ahora les voy a explicar que tan poco realista es esta película, y antes de que empiecen esta no es una película de Disney, esta es una película de Netflix, esta es una película que se hizo con la finalidad de entretener a adolescentes, no niños no el mundo mágico, es, es neta que pensaron que esto era un buen plot la morra se está vistiendo para irse a clases y cuando trae su pantalón upsí, se me rompió yo rompí mis pantalones. Y la lógica de la película es que la morra solo tiene dos pantalones, el que se le rompió y el que está en la tintorería. Y obviamente es el momento perfecto para hacer un close-up a su nalga con los pantalones rotos. Y a ver, vamos a hacer un, un experimento, ¿ok? Contesten por favor en los comentarios antes de ver el video. Si ya vieron la película, no contesten, pero si no la han visto, vean. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Solo tienen dos pantalones, uno está en la tintorería y el otro pantalón del uniforme se acaba de romper. Ah, ponerte algún jean y explicar la situación en la escuela. Porque... Porque todos tenemos otros pantalones B. Ese día utilizar el uniforme deportivo Así mínimo puedes decir que traes el uniforme Aunque no es el del día que corresponde O C. No ir a clases ese día Porque no tienes otra forma de ir con el uniforme Y no te van a dejar entrar ¿Ya eligieron su respuesta? ¿Ya la comentaron? Muy bien Pues quiero decirles que ninguna ¿Saben qué hizo la animal? Voy a usar la falda más pequeña que me queda La cual usaba cuando estaba en la secundaria Y ahora me queda muy cortita Pero me la voy a llevar Ni siquiera me queda bien pero sí, sí, guapo, me lo voy a llevar. El tema de que no tenga otro uniforme ni sentido tiene. Porque vas a la escuela mínimo cinco días, ¿no? Ok, tienes dos pantalones. ¿Cómo vas a repartir dos pantalones en cinco días? Ok, puede que repitas el pantalón, pero si estás diciendo que están en la tintorería o los lavas en la tintorería, ¿no crees que sea más lógico que se manden el fin de semana? Y la semana transcurre y tienes tus pantalones. Y va con su papá y el papá es igual de idiota. O sea, como que esto es genético. Nada más le hace cara como de. Mm. Y la morra, ay, perdón, es que no tenía nada y Se me rompieron mis pantalones. Y, y el papá todavía le dice, como que, ok, yo te los llevo a clases. Es de Edu, ¿no le pudiste decir que se pusiera otro pantalón? Y ya. ¿Qué clase de papá idiota es este además el amigo se supernota que la desea cuando la ve saliendo con su faldita regla número 21 no lujuries a tus amigas esa sería una buena regla que poner no no la regla esa tonta de si un amigo se enoja dale el lado ahora aquí les va uno de los clichés de estas películas de prepa que a mí me dan mucho cringe que neta nunca pasa no sé por qué siempre actúan como si todo mundo le interesas lo cual no es verdad incluso la gente más popu de la prepa cuando no sé, te cambias el cabello, te lo cortas, te lo pintas, o traes algo diferente. No todo mundo está en la entrada, como que, wow, ya vieron. Esta gente, esa persona a la que nunca le había prestado atención y diario la veo, justo hoy me llama la atención porque trae una falda muy corta. No todo mundo está al pendiente de tus nalgas cuando estás en la prepa, pero supongamos que sí. No todo el mundo va a estar mirándote indecorosamente y chiflándote como a ella le pasa. Algo que siempre me preguntan cuando les di me dicen, como que, ay. Ay, me da vergüenza usar tal cosa o me quiero maquillar así pero me da pena que me vean a nadie le importa de verdad quizás tus amigos se den cuenta tu círculo cercano pero no es como que toda la prepa va vas a llegar y Mira, mira lo que trae, pues eso no va... Total que llega un puerco y le da una nalgada. Ok. Lee, que es el amigo, intenta hacer algo, pero pues, pues es un mediocre, no lo logra, le tuerce en la manita y llega... Noah, el macho, el malo de la relación de amigos, ¿qué hay ahí? Bunga, bunga, violencia. Soy un macho, así que te golpearé en la escuela. Y el otro dude es tan patético que todavía dice, ¡Se acredito mi pelea, dude, te iban a matar si captas! Cuando está en la dirección, el tipo todavía le dice, una falda así de corta es buscártelo así que además de violento es machista excelente partido, morra cuyo nombre ya ni me acuerdo, el caso es que en cada película debe ver una triste copia de las plásticas solo porque sí, realmente no son tan relevantes en la historia, pero ok y estas son las chicas OMG porque son... me sentí sucia de decir eso, y les llaman así porque son como populares y su cabello lo agita el viento, ¿a quién le importa? en primera eso no pasa si sí hay chicas que destacan pero no es como que un grupo de tres dominando toda la escuela. Puede que haya dos o tres muchachas bonitas en tu salón que destaquen en los demás grupos, pero no es como que de toda la escuela las tres son las reinas, o sea, no. Y pues de nuevo tenemos la diversidad en el grupo como en todas las películas donde hay algunas plásticas, pero no son las plásticas. Y como son bonitas, son tontas, pero son ricas, pero chismean, pero son bonitas. Y su única personalidad es que son bonitas y populares. Ahora, debo especificar que esta película, se denomina como comedia romántica. Van 13 minutos y no me he reído de nada. Solo especifico esto porque creo que la escena esta en donde la morra dice, "¿En qué momento se comieron esos plátanos y están ahí como que las puras cáscaras? ¿Era un chiste?" Por si ustedes tampoco dijeron, "Wow, qué gracioso." Es normal, yo tampoco pensé que eso es lo que ellos definirían como comedia romántica. Y Lee el amigo también es súper creepy con las morras y comienza a hablar de qué huele, cómo huelen y de guacala. Yo entiendo que es prepa y lo, la gente se pone hormonal Pero siento que nadie es tan así Tal vez había, habrá alguien que ustedes conozcan Que en algún momento dijo algo parecido Pero en general La gente no actúa así de asquerosamente Me gusta llamar a este tipo de personajes como Lee El nerd creepy Y hay de esos en cualquier tipo de película que busques Son esos morritos menzoides, flacuchos que dicen No soy como otros chicos Yo soy un buen chico Y... Soy muy buena onda y soy muy quirky y torpe y me gustas, pero son muy creepys en el proceso. Algo así como Howard Wolowitz en The Big One Theory, algo así. Siempre son súper creepys pero tienes que pretender que son lindos únicamente porque, como no son chat, el musculoso <laughs> de la película, entonces ellos son mejores, pero no lo son. Algo que me da mucho cringe de toda la película es que en ca a cada rato nos quieren remarcar características de los personajes. En caso de la protagonista, cada rato quieren decirnos que es muy inocente. Y virgina. Y nunca he salido con nadie. Y nunca he tenido mi primer beso. Es como que todo mundo sabe eso de ella. Y todo mundo lo explota. Es como de stop. Ya, no, ya nos quedó claro. Total que el morro golpeado, ya saben, el que la analgueó, que la acosó en frente de todos en la escuela. Le pide perdón por, un, por medio de unos papelitos en clase. Y le pide su número. Entonces la morra con unos estándares altísimos en cuanto a su manera de elegir novios o hook -up mínimo, le dice va, pero vas a tener que hacer algo. Y primero que nada a esto me refiero con que no son las personas más bellas del mundo, no lo digo de manera mala, obviamente estas personas son convencionalmente atractivas, pero me refiero a que la morra nunca había recibido ningún tipo de atención, nunca la habían sacado a salir ni nada, y un día simplemente llega con una falda que por cierto no le duró tanto porque tengo entendido que después la llevaron a la, a la dirección y ya todo el mundo es como, oh, una falda, he encontrado el amor de mi vida. Y bueno, ¿qué elige la chica para que el tipo merezca su número. ¿Qué clase de cosa puede pedirle al tipo? Pues se va por la humillación pública y le da su número porque piensa con la vagina. O sea, no hay otra razón por la cual ella haría esto. No hay otra explicación lógica. El tipo te acosó en frente de toda la escuela. Hay, hay gente que dice como que una mirada no es acoso o un piro por eso es que siento que universalmente nalgar a alguien sin su consentimiento es acoso quieras o no universalmente hablando, ¿ok? Y ella le da su número porque ay está bonito, está guapito, está musculoso, pero y aparte pobrecito, usa falda. A ver, ahora ya sabe lo que se siente que te acosen. Eh no. Siento que esta película quiso hacer como referencia a ah, como a la acosaron usando falda, ahora el morro tiene que salir, humillarse y usar falda Faldita. Pero lo hizo exactamente lo contrario, demostró exactamente lo contrario. Quiso lograr que este personaje douchebag tuviera un poco de su medicina, por así decirlo, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque es hombre. Cuando salió con la faldita, vieron que alguien lo acosara. No, todo el mundo se empezó a reír y ¡wuff, uh, uff! Uh, qué divertido traer falda cuando eres vato. Es muy gracioso porque estereotipos de género. Y comenzaron a tomarle fotos y yeah, yeah, yeah. Y el vato así de que posando. Morrita usa falda corta, acosada. Morrita usa falda corta, rey. Rey de la comedia, graciosísimo, hay que tomarle fotos, es muy cool que un hombre haga eso. Así que así que si querían demostrar que wow, ahora él sabe lo que, no sabe lo que se siente, porque no le pasó. Qué gracioso, se merece el número de la acosada, excelente y todo su amor. La morra me da bastante pena. Porque pena ajena. Porque encima le pide permiso a Lee para salir con este dude. Y el meco que es su amigo todavía le dice que sí. O sea, ¿quién está peor? ¿Ella por pedir permiso? ¿O el vato por decirle sí, sí, tu acosador? Excelente, deberías ir. Es de, no digo que deberías negarle porque pues es su vida. Pero como amigo aconsejas, ¿no? O sea, la morra va a su cita con el acosador. O sea, ¿qué tan hormonal tienes que estar, Dios? Pero al final el morro la deja plantada sin explicación alguna. Entonces la morra va a las maquinitas a jugar Pompi con su amigo Lee. Pero entonces el vato que la dejó plantada va a las maquinitas y le empieza a explicar por qué no fue. Es, todo esto se me hizo completamente innecesario. ¿Por qué? Porque la kit explica que Noah, es decir, el otro loco ese violento, le, les amenazó a varios hombres de que no la invitaran a salir y que por eso no fue. Ok, entiendo, tiene sentido con el personaje. Pero ¿por qué rayos no le llamaría? para decirle eso si de todas formas fue a las maquinitas para decirle eso. No es como que Noah lo amenazó de que no le dijera nada. Ey, no puedes decirle nada a la morra. Porque de todos modos le dijo. Entonces, ¿por qué no la cancelaste desde antes? En ese aspecto, Noah me da bastante asco porque es controlador y al parecer es de familia. Y el vato dice algo así como... Ningunas boobies cuestan una nariz rota Y yo de, o sea que solo la querías por sus boobies Y no estoy haciendo body shaming Pero la morra no está chichona Y en, o sea, en tercera no se supone que la acosaste por lo de la falda O sea por sus nalgas, no por sus, ok Y la morra, ok ¿Quién está peor? Respóndame esto Porque esto me quedé como que okay. En esta escena La morra comienza a gritar Te digo una cosa Mis boobies son fantásticas y sí, se podría decir que está impactante. Y es de, en primera tienes 16 años. Y en segunda no se supone que esta la misma morra. Tímida, que nunca ha salido con ningún morro. Pura. Uh. Decídanse. Es decidida y grita acerca de su cuerpo. O es tímida y vulnerable. No puede ser ambas al mismo tiempo. No se puede. O sea, que le llamar por teléfono a Noah para reclamarle, pero ya se imaginarán cómo fue eso. Simplemente le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y Noah así de que, pues lo voy a seguir. Haciendo y su cara fue como que, oh, o sea, morra, ok, ¿qué te sorprende? Lo conoces desde chiquito y sabes que es una persona violenta. Y en segunda, tú dejas que te controle. Eso es lo peor de toda la película: que la morra solamente es como que, oh, ¿por qué me estás controlando? Pero luego el morro le dice algo que hacer y ya está bien, lo voy a hacer. Total que en la escuela les permiten que hagan su puesto de besos. Hay como una tipo feria en la que recaudan cosas para caridad, dinero y eso. Y ellos eligen hacer un puesto de besos, se los aceptan. Y ahí se sabe que. Eh, su familia de la morra y la de los morros se conoce desde siempre y que desayunan todos los fines de semana juntos. Y es aquí cuando me di cuenta que la regla, esa de la regla 9, de que no puedes andar con familiares. Es como de completamente inservible Del lado de la morra Porque obviamente Porque la morra no tiene mamá Y solamente tiene a su padre Y a su hermanito Que de máximo debe tener 10 años Entonces a menos que Lee Se le antoje andar con el papá O con un morrito de 10 años La regla solo aplica para ella Entonces realmente no lo hizo para Prevalecer su amistad Lo hizo para controlarla Porque Porque sí Que no quiero que andes es con que mi hermano Que es mucho más guapo que yo Como les dije una cosa Que no entiendo de la película Es que cada vez Que hay manera de Hablar de la forma, o sea, como de las características propias del personaje. Lo explotan, lo mencionan a cada rato y es como, de ya entendimos, ya entendimos que tú eres el mequetrefe, ya entendemos que tú eres la mequetrefa, ya entendimos que eres el mequetrefe violento. Es como de, oh, ya se te olvidó que ella es cute y virgen y pura. Vamos a hacer un comentario hablando de cómo nunca ha besado a nadie para que no se te olvide lo virginal que es. Este chico, haremos un comentario de cómo besa a todas las morras en su moto, para que no se te olvide. De que es el mujeriego, machito y rudo. Ya entendí, les aseguro que va a ser la típica pareja de ay, sí, yo siempre fui un mujeriego, pero tú me cambiaste y solamente estoy con las demás, pero no significa nada. Eres la primera mujer que me hace sentir así porque tú nunca me has pelado, como tú nunca me has dicho que estoy guapo, pues a mí me gusta. Porque como no eres como las otras chicas, tenemos que pensar que ser controlador es romántico, porque si le quitas la música o le pones música de terror, esto se ve. Muy muy mal. Que ya te dije que no fueras a la fiesta. Estoy acostumbrando a la decepción! ¡Ves! ¡Sabía que sí me oías! Por cierto, soy súper torpe y quirky y ni siquiera sé maquillarme porque no soy como otras chicas. Uh. Total que va a una fiesta con las morras esta es la OMG y se está besuqueando un tipo con una morra porque pues soy rudo todas me aman porque soy guapo Total que ella se embriaga y como les digo, toman cualquier manera de quitarle la ropa a la actriz en toda la película Entonces sube a una mesa y comienza a quitarse la ropa y queda en ropa interior y nadie la detiene O sea, su amigo Lee, su tal amigo, no la detiene Es como de que, ah, qué mal O sea, solamente se queda como de que, vaya, eso está mal y la deja ahí el único que la detiene es Noah y sabemos esto porque al día siguiente despierta en el cuarto de este weón entonces sale Noah sin camisa y únicamente en toalla porque soy musculoso y tengo que salir en la película mostrando mis pectorales y porque así se comportan las personas que se tratan como hermanos no por más o sea obviamente cuando eres muy amigo de alguien te, te vas ahí como que semidesnudo desnudo enfrente de ellos porque eso hace la familia no uy nos caímos uy qué torpe soy oh wow nos está Estamos revolcando. ¿Quién escribió esto? Se siente. Han leído. Bueno, no sé, yo es mis tiempos. Leía novelas en Metroflog De los Jonas Brothers y tú Y se me figura ese tipo de Escenas que escriben las morritas Cuando están pubertas y hormonales Y piensan que esto pasa En la vida real, como que te puedes caer Y uy, ups, y me caí en tus brazos Eso no pasa Como que tiene todos los clichés de lo que escribiría Una niña de 12 años, total que para que la gente Pague por prostitución escolar Mienten para que las OMG estén en el puesto Porque piensan que Noah va a estar en el puesto y lo quieren besuquear. No sé por qué insiste con esta mentira cuando es más que obvio que tarde o temprano va a ser la, el día del puesto de besos y no va a estar ahí Noah. Y miren, somos tan quirky y torpes y somos buenos amigos y nos manchamos con pintura porque eso sucede en la vida real. Qué gracioso, cosas de mejores amigos. Etiqueta a tu mejor amigo con el que harías esto. Total que la morra está toda puerca de pintura y no puede ver. Ay, oh, no, les digo que se siente como esas novelas Joe y tú. de Metroflog en la que piensan que esto es posible, va al baño. Y lo primero que hace es quitarse la ropa. Otra vez. Tómense un shot cada vez que la morra se quite la ropa. Pero que re Pero resulta que... Upsi, es el de hombres. Upsi. Ahora, ok, eso no pasa. Y en segunda, no conoces dónde están los baños de tu escuela. Porque vi la escena y no es como que hay dos puertas. Como de que hombres, mujeres y entró a la de hombres. Es un solo baño el que está ahí. Tendrías que haber ido a otra parte de la escuela para ir al baño de mujeres. E incluso, dudes. Incluso si fuera el baño de mujeres Porque entraría así Ah sí, déjenme quito esto O sea, <laughs> sin ver a nadie así que Oh sí, no veo nada, déjenme quito esto ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿La tía de quién? Todo viene en casa con las personas que no tienen visión Como campo de visión alrededor de sí Y esto lo pregunto muy en serio Porque me ha pasado que voy por la calle Y cuando uno, uno siente, sabe, <laughs> Hay gente que no se da cuenta que estás ahí Y choca contigo o que va así entonces, si tú estás aquí y la gente está así, ¿choca? Ay, no te vi. Es de, según yo, puedes ver de reojo las cosas. Capta. ¿Qué onda con la ver visión? Así de las personas. Tienen un cubo aquí que solo les permite ver enfrente. Porque, si yo, según yo, todos tenemos esta visión periférica en la que podemos ver de reojo cuando algo está a un lado de nosotros. Es como que, bueno, comienzan a mostrar más su cuerpo porque es necesario y no se enoja, aunque no sea nada, aun, mmm, sin razón alguna. Y todos empiezan de, wow, una morra, jamás había visto una en mi vida. Y comienzan a tomarle fotos. Quieren mostrar su cuerpo adolescente lo más que sea posible. Y a los vatos les encanta porque. Todos son gorilas que solo piensan en mujeres, un gabunga. los vatos están tipo, somos hetero y nos gustan las mujeres, ella es una hembra, un gabunga. no me interesa nada que tenga que ver con gusto personal, veo mujer, mujer, uh. a todos nos encanta esta morrita aunque nunca antes habíamos mostrado ningún tipo de interés en ella, si yo fuera hombre me, me daría bastante pena ajena a este estereotipo de que todos los vatos van a verla y, uh, 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 uh. o sea no, y la morra así de que, voy a correr por todos lados, voy a bailar Do <laughs> Tan hermosa, es de stop. Y todos la aplauden como si fuera un show de stripper, que básicamente lo es a este punto. Mira, entiendo que haya gente viéndola, obviamente. Y más en la prepa, porque los vatos son muy puertos en la prepa. Pero, ¿saben? Yo estoy segura que en una situación real como esta en la que una morra entra, no todos estarían como que... Uh, uh, uh. Habría gente así como de... ¿Por qué está esta morra aquí? Habría gente cubriéndose porque se están cambiando, son los vestidores. Y no todos los hombres están como que... Mírenme. Sí, no. Ahora, en la feria, todos tienen como que puestos pues de la feria, normales, pequeños, pero no el puesto de besos. El puesto de besos tiene todo el escenario, porque es el más importante por alguna razón. Porque a todos nos interesa ver adolescentes lengüeteándose enfrente de todos en un escenario con luces y letras de marquesina. Stop. Además no sería súper incómodo pagar por besarte con alguien que ves en la escuela y tener que verlo como que todo el año y saber que solo, y saber que solo se besaron porque pues pagaste un. Dólar para hacerlo. Todos se pasan las babas. Bueno, eso sí, sí, todos se pasan las babas en la prepa, pero es ya gratis. Nadie anda cobrando por besarse en la prepa. Total como la morra mintió diciendo que Finn, que es el apellido del, del morro, va a estar ahí, dice, sí, o sea, Finn, pero. Lee Finn, va a estar este weón. No, Noah Finn, que es el que todos ustedes pensaron. Y todos, obviamente, pues rompe su boleto y ya no les interesa. Y yo sé que se ve mala onda, pero morra, ¿qué esperabas? Porque humillas así a tu amigo. ¿Qué esperabas si le prometiste algo a la gente y luego, y luego no se los diste? Es como cuando vas a un restaurante y pides una coca y te dicen que solo hay Tony Cole. ¿Esperabas que simplemente dijeran, ah, sí, este llegó, lo también sirve? No. Y qué casualidad que justamente llega Noah. Y llega ella, ay, oh, ya sé qué Torpe, me caigo, ups, uy, no sé besar, nunca he besado. Y Noah la besa, toma y besa a su supuesta hermanita peque. ¿Recuerdan cuando Selena Gómez decía que no le gustaba Justin Bieber y que lo veía como un hermano pequeño? Sí, eso nunca se me borró de la mente. Total que la morra se da cuenta que es Noah, se quita la venda, se ven y continúan besuqueando. Y obviamente todo el mundo ya los vio. Hasta se, hasta se murieron las letras que dicen kiss y salieron chispas de toda la emoción. ¡Qué cringe! Y al final que se besuquea, que se le... Un en hueteo enfrente de un morro enfrente de todos. Ay. ¿Todos vieron eso? Uh, me da penita uh. Ya saben, la misma morra que bailó semidesnuda por todo el baño de hombres Ahora le da pena que la vean besando Total que la morra va con Lee para decirle No, pues me besé con tu hermano Y el morro se enoja Por no es tu morra Superen sus cochinas reglas <laughs> Todos los hombres en tu vida son unos controladores Qué chistoso Total que la morra se si quiere ir caminando a su casa Pero empieza a llover Llega Noah con su moto de morro rudo Y comienza pues a darle ride Pero entonces empieza a llover Y pues en moto es peligroso Y le dice como que Ah, está peligroso el camino Hay que dejar esto aquí Nos metemos a un kiosco en el parque Y qué pasa ahí? Se siguen besuqueando Y a pesar de que ella, se, ella fue la que empezó el beso Y que ella se le tiró encima Literal gimiendo No quiero ser una más de tus conquistas Ya lo eres Tú ya sabes cómo es este dude. ¿Por qué insistes en cegarte? Eres una más de sus ¿Cómo? ¿Por qué no lo serías? Y claro que, como les dije, el morro empieza de: Me gustas porque eres la única morra que no me pela. No eres como otras morras. Tú nunca me has hecho caso. Por eso me gusta. Porque quiero tener todo. Nadie me puede decir que no. Por eso te busco. Para convencerte y poder tenerlo todo. La única morra que nunca me ha hecho caso, voy a conseguirla porque quiero todo para mí. ¿Por qué actúa como un. Completo simio, y, el, y llega Un guardia y le dice tipo, otra vez trajiste Otra morra, y la morra se ofende Y como de, ¡Ah, aquí viene Aquí llevas a todas tus morritas Y es de, tú ya sabías Que él era así ¿De qué te indignas, mensoide? Total, sabes que la morra usa tecnología De punta para hacer una lista De ventajas y desventajas del vato ¿No? Desventajas, la regla Nueve, Lilo prohíbe Malas desventajas, pero desventajas Tiene motocicleta, o oh, mi papá solo peleamos y es un mujeriego ah pero en las ventajas besa bien y huele rico y eso es todo lo que necesitas en una relación. Y de nuevo, están en la playa y todo el mundo la desea. ¿Por qué? ¿Quién sabe? De la nada todo el mundo se enamoró de ella, aunque nunca la pelaron según ella. Y el vato como que le insiste y si está mal, pero porque la única reacción de Noah es Hulk aplasta y golpear a las personas. Es todo lo que sabe hacer en la película. La morra huye como debería, pero el morro no la deja huir. No la deja que se aleje de esa porquería. Entonces comienza a decirle, súbete al carro, ándale. Súbete el cuadro y la morra de que no me voy a subir como debería. Y aquí lo que les digo, el morro le hace ¡Puf, que te subas. Y es de. Bitch, what? Solo entra al auto, él. Entra el auto, él. Y la morra se sube. Entonces entiendan mi conflicto con esta mujer tan imbécil que solamente dice: Es que no me gusta que controles mi vida. No puedes estar controlando mi vida. Y el morro le grita, ¡súbete! Por favor, y se sube. La morra tiene tan normalizado vivir con reglas en su amistad. Que comienza a hacer reglas también para su noviazgo con Noah. Con el cual voy a empezar a andar a escondidas. Ya saben, con el mismo loco mujeriego que acaba de gritonearle y golpear a un tipo. Él. Pero no importa, porque huele rico y besa bien. Así es. Así es como decide ir a tener relaciones con él enfrente de toda la ciudad. Como que en, en la señal de Hollywood. Que de nuevo no se supone que esta era la morrita mega tímida y ay dios, ok, y en segunda tengo entendido que es ilegal estar ahí y que encima mucha gente se ha suicidado en ese lugar, entonces yo estaría un poquito más script out acerca de eso y ahí es cuando vemos que su relación se basa únicamente en besuquearse besuquearse a escondidas, y que el morrito, mala onda Hulk, guapo, además se va a ir a Harvard, o sea encima es inteligente cosa que es extraño porque nunca en toda la película, y eso que mostraron desde que estaban chiquitos, ha demostrado tener ningún tipo de inteligencia, o que Destacar en algo académicamente Y están en la piscina y hay una escena en la que Se da a entender que Lila revisa Su celular, porque le llega un mensaje del morro Y el vato dice, ah déjatelo Leo Agarra su celular, como es que ve Si lo hace tan tranquilamente es porque siempre Lo hace, ¿no? Y el morro agarra su celular Y le dice, porque está bloqueado? Pues porque es su celular y tú no ¡Ah! Total que se súper Esconden, o sea, ¿saben cómo se Esconden? Andando por todos lados Juntos, van a la playa Al parque, públicamente a salir y a besucarse en todos los lados públicos puedan en lugares donde incluso salen sus amigos en común, así es como se esconde una relación a escondidas, ¿no? yendo en público a todos lados, hacen un excelente trabajo también besuqueándose en el salón de clases, lo que ellos no saben es que había una cámara grabándolos y la morra lo que hace para esto se, se me hizo como de que ok, oh, neta, ¿para qué clase de idiota está hecha esta película. la morra hace como algo en química para que haya humo y la mandan a la dirección y ella lo que quería era la dirección para robarse las cintas de las grabaciones de las cámaras me explican por qué las grabaciones de la cámara están ahí al alcance de cualquier persona son las cámaras de seguridad porque querrías tener las grabaciones justo ahí como y, y con los nombres encima ahí hay como que fueran libros o premios para que cualquiera lo agarre. El punto es, el punto de una cámara de seguridad es que cualquier ladrón no tenga acceso a ella porque va a robar la evidencia, ¿no? Ahí está la mecoide. Y es posible porque esta película no tiene nada de lógica. Total que un día la morra está con Noah arreglando su moto porque ella es rudo. Y están en su garage y a ella se le cae como unas herramientas en la cara. Queda con una herida. Suben al cuarto de Noah y Noah comienza. A curarle la herida con alcohol o qué sé yo. Total que entonces llega Lee y los ve que le está sanando una herida y lo primero que hace es verle la herida y decir: Fuiste tú, ¿verdad? Tú la golpeaste, ¿verdad? Dude, qué tan normalizada tienen la violencia de este morro que en cuanto lo ves con alguien con una herida, asumes que él fue el responsable de esa herida. Eso es lo que me hubiera preocupado. Si yo fuera esa morra, en ese momento habría dicho: Oh shit. Hasta su hermano piensa que es capaz de hacer eso. Total que la melolenga. Esta después de decirle que no, que nada que ver, vuelve a subir con este dude y se besan. Les digo que son brillantes para él, el... les digo que son excelentes escondiendo su relación tóxica. Pero bueno, él obviamente, como Lee sigue estando en la casa, y ellos saben que él sigue estando en la casa y acaba de pasar esto, se besan. Y llega Lee y los ve. Al fin, quién lo diría. Casi me siento mal por Lee, pero luego recuerdo que esa regla solo fue hecha para controlarla porque nada le afecta a él. Y básicamente le dice, "Oigan, amigos, ¿ustedes son pareja?" Y él de, "Sí." Y luego le pregunta lo siguiente. "Y vas a decirme que ustedes dos no han dormido aún juntos?" <laughs> Y os de no, pues sí, y en corto, Hulk aplasta. Les digo que es genético. Ahí nos damos cuenta que su razonamiento, y él lo explica, ¿eh? tal cual, su razonamiento detrás de la regla nueve es que mi hermano siempre ha tenido todo. ¿Y tú? Mi amiga, eres lo único que solo yo he tenido y él no ha, no ha podido tener. Y es de, no es un balón. Todos están súper mecoides en esta película. O sea, la regla se hizo únicamente para no fragilizar más el triste ego de este tonto. Ahora la morra, obviamente, se siente mal, quiere hacer las paces con él y dice: Bueno, pues ahora que sí me conviene, yo sí voy a seguir las reglas. Porque, o sea, ok, es muy tonto que las tengas, pero es como de: Si ya no la respetaste, ya no se puede, amiga. Pero la morra dice: Bueno, regla número. 6. Si tu amigo se enoja, tienes que darle un helado y te va a perdonar. Mira tú, qué conveniente. Ya que te diste tu placer, ahora sí. Eh, pues la regla dice que me tienes que perdonar con este helado. Qué bueno que no lo hizo. Es como de no poder usar las reglas a tu favor y no respetarlas cuando te conviene. Total que las mor los morros se encuentran en las maquinitas en donde siempre han bailado Pompit. Y. ¿quién lo diría? comienzan a arreglar sus problemas. ¿Cómo? Hablando, discutiéndolo de manera decente, no bailando. La danza es el lenguaje universal. Supongo que ese es el mensaje de la película, porque literal no se dicen nada, solamente están como que bailando y a partir de eso ya se arreglaron, todo bien. Guten Tag Ya es como que nada pasó y así Y entonces se supone que el morro este Noah ya se está yendo como que a Harvard Ya se va a ir Ya no le queda mucho tiempo aquí Y estos morros pues ya saben Nacieron el mismo día a la misma hora Y van a tener su fiesta de cumpleaños Deciden que sea de disfraces Y están en la fiesta Pero él, ella no puede olvidarse de su abusador De su controlador De su acosador Y entonces por fin en toda la cochina película Le dice a Lee Eres mi amigo pero no puedes controlar lo que hago o con quién ando o aquí, lo que sea. ¿Y que hace el vato? Después de todo el berrinche que se armó, después, después de años de la misma regla, después de que muriera su relación con Noah y contigo, ah, no, sí, está bien, es por mi hermano. En ningún momento hablaron para arreglar las cosas y de la nada, ah, sí, este, eso de la por lo cual te la hice de pedo por tanto tiempo, ah, sí, no te preocupes, adelante. Con mi hermano. Es de coherencia, secuencia, acción y reacción. Pero entonces lo que sucede es que Lee trae una máscara de Batman porque así de, de otaku es. Y le dice: No, pues ve al carro. Yo ahorita te, te sigo y vamos a ir a buscar a Noah porque se fue a Harvard, ¿no? De nuevo, ¿qué onda con.? Que con las películas que la única universidad que conocen es Harvard. Pero bueno, sube al carro y wow. ¿Sabes estos dos hermanos que ni siquiera se parecen en nada? La morra piensa que este es Lee. Pero en realidad, es Noa, cuando aunque te tapes los ojos Sus bocas, su estructura y su voz Es completamente distinta, pero la morra No se da cuenta, aunque los ha conocido De toda la vida, pero ok Y ahí se da cuenta que es Noa Y se comienzan a hablar, y se besan Y le dice que lo ama Que lo ama por las discusiones Por el maltrato, por los golpes Por todo eso y más Y a partir de que se arreglan, quiero decirles Otra cosa que me quedo de es neta La morra explica que el morro ya se va a ir Como en una semana, y que en esa semana van a pasar todo el tiempo juntos posible. Morra, a ver, tú desde hace rato ya sabías que el Morro se iba a ir a la universidad a Harvard. ¿Por qué te meterías en todo este lío sabiendo que solamente vas a andar con él una semana? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena que estés con alguien, que pelees una amistad por alguien que solo vas a estar con una semana, que encima tu única necesidad de estar con él es que besa bien y que huele rico? Oh, qué... <laughs> Pero bueno, la morra dice, oh sí, pasamos la última semana juntos. Pasan la última semana juntos, lo lleva al aeropuerto. Muy sad, el morro ya se tiene que ir a Harvard porque es un genio al parecer, Jimmy Neutrón. Y ya, se va, la morra agarra su moto y comienza a reflexionar. Y esto, ay oh, no, esta escena me dio tanta pena ajena porque comienza a, a reflexionar. Como que lo quieren hacer algo súper profundo cuando no lo es. Hubo una parte de la película en la que estaban en el baile que realmente no tiene mucha. Eh, mucho que hacer. Porque realmente no pasó nada interesante ahí. Más que el hecho de que había una parte en que todos amaron el puesto de besos. Y Noah sale ahí y le dice: Vente chiquita. Pero la morra pues no va y corre. Y después de eso fue su fiesta de cumpleaños, ¿no? Y siento que al final lo quieren hacer ver como algo súper profundo de. Y nada de esto hubiera pasado. Si no fuera por el puesto de besos Es de. Eso da mucho asco. primero que nada y en segunda vamos a ignorar por completo toda la caca que sucedió arruinaste tu amistad arruinaste tu relación por gente que ni siquiera vale la pena el tu amigo y tu novio son igual de caca de controladores y violentos los dos me enferma bastante que piensen que encima pongan esta como comedia romántica no da risa en ningún momento para que le llames comedia y no es nada romántico que un dude esté controlando con quién sales cuándo y luego cuando tienes un novio, él también controle quién te invita a salir, por qué, cuándo, y su primera reacción ante todos los problemas sea golpear. Hay una parte en la película en la que discuten eso de sus golpes, y el vato le dice, no, pues he ido con muchos terapeutas y nada funciona. Entonces sabemos que ni siquiera es una cuestión como de que él quiera ser así. Es que no lo puede controlar. ¿Qué te hace pensar que no te va a dar la golpiza de tu vida en cuanto vuelva de Harvard? Pero ya, ahí termina la gran película de Netflix. Yo recuerdo que antes una película de Netflix Netflix era algo bueno. Cuando decían oh es una serie de Netflix era como que wow calidad. Ya no amigos esos tiempos se han ido. Al final nadie aprende nada. Nadie de ellos aprendió a no ser violento. Nadie de ellos aprendió a no ser controlador. Y la morra no aprendió a dejar de ser tan suavecita y luego tal. Oh. Soy tan hermosa. Nadie aprendió nada, nadie cambió nada, nadie creció en la película y todos vivieron felices para siempre con sus relaciones tóxicas. Así que bueno, morros, si les gustó este video, pues denle like, déjenme en los comentarios qué otra película les gustaría que hiciera. Todavía me falta hacer Camp Rock 2, que creo que es la única que tengo pendiente y después de eso estoy abierta para ideas. Estas son mis redes sociales. Por si me quieren seguir en todas, deberían, porque soy buena onda, no tanto y publico bastante seguido en Instagram. También recuerden que. Que estoy en Twitch como Luna Martínez y hago directos todos los viernes a las 10 pm GMT7. Para que conviertan el horario, por favor. Y pues ya suscríbanse, den la campanita para que les notifique. Eso sería todo por el video de hoy. Y... Adiós.